Higuaín. Y ahí está acomodando otra vez la pelota. Ocampo va a levantar al área. Cinco jugadores se mueven. Vendrá el centro desde la derecha. Pelota a la entrada del área. ¡Chica! ¡Gol! 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 ¡De Nacional! Para mí la termina tocando Vergesio. En el segundo palo fueron junto con Corujo. Y apareció Vergesio para tocar de pierna derecha abajo contra el vertical derecho y poner arriba a Nacional en el comienzo del partido, minuto 7. Nacional 1, Rentista 0. 13-0. Si no lo sentís, no lo entendés. No lo dejó ni acomodarse, ni tomarle el gusto al partido. No llegó ni a desesperarse o ni a sentirse presionado. Nacional a los 7 ya está ganando. Empieza a abrir un camino que en los papeles podía parecer muy cerrado. Sin embargo, ya sacó ventaja. Ahora a ver cómo la mantiene. Y cómo se gritó en el banco de suplentes de Nacional. También en los dirigentes que están en la tribuna, José María Delgado. Todos los abrazos fueron para abrazar. ¿A quién? A Vergesio, al que sea, al que tenía la camiseta blanca y le empujó para poner el 1-0. Le va a pegar a la pelota Ocampo desde la derecha, por arriba. Así lo busca Nacional. ¡El centro! ¡Gol! ¡Gol de Nacional, Vergesio! ¡Vergesio otra vez por arriba! ¡Entró a buscar la pelota como una trompa a la entrada del área chica! Y metió el cabezazo fuerte y abajo, sobre el vertical izquierdo, minuto 28 para 29. Nacional 2, Rentista 0, otra vez Vergesio. 13-0. Si no lo sentís, no lo entendés. No vi quién perdió la marca, pero cuando Vergesio llegó a conectar con la pelota, estaba muy solo. Y encima venía en carrera, le dio un frentazo fortísimo, imposible para Irrazábal. Rentistas tenía muchos problemas por arriba y Nacional lo aprovecha, está 2 goles arriba. Y los abrazos para Gonzalo Vergesio, que no le había hecho goles todavía a Rentistas. Pimba, vayan y anótenme 2 goles para el capitán de Nacional. Y hay un tiro de esquina que va a ser Ocampo para Nacional. Y es el primer tiro de esquina que tiene en el segundo tiempo. Y remarco esto porque ese fue el expediente que utilizó Nacional en la primera parte para hacerle daño a Rentistas. Y así llegaron los 2 goles. En un centro desde la derecha de Ocampo y la llegada de Vergesio. Y ahí viene otra vez Ocampo. Ahí va el centro sobre el área. ¡Gol! ¡Gol! A la borda, el centro otra vez de Ocampo, arriba fue la borda, la entrada del área chica, y otra vez ganó Nacional y gana 3-0 y da un paso enorme hacia el bicampeonato. La borda de cabeza, Nacional 3, Rentista 0, pero anótele medio gol a Ocampo, aunque sea de los 3. 13-0. Si no lo sentís, no lo entendés. Es que fue tremendo centro de Ocampo, otra vez muy bien puesto, para otra vez para un jugador en carrera, igual que hoy con Vergesio, ahora con la borda, y Nacional que saca 3 de ventaja. En un segundo tiempo en el que casi no había llegado, pero seguía controlando a su rival, que tenía muy poca profundidad, encima ahora le saca 1 gol más de ventaja, y la sensación, por lo menos en el estadio, es que ya no está jugando este partido, ya está empezando a sacar ventaja para los 180 minutos el equipo de Ligüera. Y abrazos también para Matías Laborda, que con la especialidad de la casa, ¿no?, de cabeza pone el tercero para Nacional, y Guzmán Corujo interrumpió el abrazo a Laborda para también ir a saludar a Brian Ocampo. 3 asistencias del 7 de Nacional, el más asistidor en este año del tricolor.